Bienvenidos a Retro Hacker Player. Vamos a empezar una partida al mítico juego de Dungeon Keeper, juego de Bullfrog, un gran juego. No sé cuántas veces he jugado ya, pero es que me encanta. Ha envejecido muy bien, la verdad. Así que vamos a empezar con la primera misión. Sí que es cierto que los controles a día de hoy son un poco toscos, pero se puede jugar bastante bien. Bueno, lo primero, yo le quito un poco de zoom. Y no sé por qué no me ha cargado el menú. El menú de aquí de la. Del lado. Debes construir una cámara del tesoro para almacenar oro. Sí, pero si no me ha cargado el este, empezamos bien. Voy a salir y volver a entrar. Vale, ahora sí que lo tenemos. Bueno, vamos a escarbar toda esta zona. El tutorial lo vamos a omitir. Debes construir una cámara del tesoro para almacenar oro. En esencia, esto es el corazón de la mazmorra. Y si lo matan, pues has perdido la partida, ¿no? Entonces, yo siempre me pongo un par de trucos. Hago el mapa. Bueno, aquí este punto que parpadea es el punto de entrada. Entonces tenemos que ir construyendo diferentes salas, ¿no? Para hacer nuestra mazmorra más fuerte. Bueno, aquí hemos abierto una puerta, ¿no? Y hemos pasado a una zona nueva. Entonces lo primero que tenemos que construir es la sala del tesoro. Pues para conseguir tener oro, ¿no? Porque las criaturas que se unen a tu causa, pues tienen un sueldo, ¿no? Entonces necesitas tener oro, pues para construir y para pagar a las criaturas, ¿ves? Este es el punto de entrada de las criaturas. Conforme más atractiva sea tu mazmorra, pues mejores criaturas vendrán. Una vez escarban, habéis visto que los duendes hacen el suelo en el que ya puedes construir. Y cuando están ahí mirando la pared, lo que están haciendo es convertir los muros. Si tú tu fortaleza tienes los muros, no las pueden franquear. O sea, no pueden romper, no pueden entrar en la armadura, en la mazmorra. En teoría. Luego más adelante ya veremos como que sí que es posible. Pero bueno, dificultamos un poco la tarea. ¿Ves? Ahí nos dicen, yo lo voy a construir directamente aquí. Así los duendes no tienen que llevar el oro a ningún sitio. Ya lo tienen aquí. ¿Veis? Y veis como la reserva de oro ya ha incrementado en casi 11.000. Vale, perfecto. Aquí nos dice los stats de la sala. Nos dice lo llena que está o lo ocupada. Con clic secundario cerramos las notificaciones. Y ahora nos dicen que tenemos que construir una guarida, que es donde nuestras criaturas van a dormir. Lo primero que voy a hacer va a ser venir aquí, cavar todo esto. Y en este cuadrado
En este cuadrado va a ser donde voy a construir la guarida. Podemos tirar hechizos, que por ahora solo tenemos el de poseer criaturas, que convertiría, veríamos en primera persona el juego. El panel del taller y el resumen de nuestras criaturas. Ya iremos viendo más adelante las misiones. Luego puedes construir criaturas. Luego, si quieres que con el clic derecho, puedes pegar una bofetada a los duendes o a las criaturas en cuestión. Lo que pasa es que si abusas de esto, pues primero que les quitas vida y que alguna se puede ir de la guarida. Los duendes no. Bueno, y ahí tenemos cómo van convirtiendo el suelo, ¿no? Veis que donde no lo han convertido, no está en rojo. Bueno. ¿Veis? Una entrada ha sido reclamada. Ahora esa entrada ya me pertenece. Los puntos estos de información los omito. Y vamos a poner un poco más de guarida. Vamos a hacer estas dos filas de guarida. La verdad es que es un juego muy divertido. Este salió para MS2. ¿Veis? Aquí tiene este icono, nos dice que hemos tenido una nueva criatura, la mosca, ¿no? Entonces, ahora lo siguiente va a ser construir un sitio donde comer, que aún no nos han habilitado la sala. ¿Veis? Ahí lo tenéis. La sala es el sitio, pues, donde se crían pollos. Al final todas las criaturas comen pollos, ¿ves? Hacemos esto. Y ahora aquí ya me sale lo de hechizos, ¿ves? Crear duendes. Cada duende tiene un coste exponencial. Quiere decir, el primero vale 600, pero si yo creo uno, ¿veis? El segundo ya vale 750. Si creo otro, ya vale 900. Bueno, voy a crear unos cuantos más. Con 8 para el primer nivel yo creo que será suficiente. Y bueno, vamos a escarbar. Yo lo que suelo hacer es ir haciendo cuadraditos y dejar una entrada para tener localizado por dónde me pueden entrar o más o menos por dónde pueden entrar, o si quiero ampliar, poder hacer así y tener aquí otra sala, ¿no? Poder conectarlo con esto. Aquí vamos a hacer otra sala. Pero bueno, al final puedes también escarbarlo todo y hacer como una especie de loft. O sea, esto ya es cada uno con su estrategia, ¿no? Pues lo que decía, este juego de Bullfrog salió, creo que en mediados de 96 o el 97, no sé los años y tampoco lo he mirado en la Wikipedia, lo digo de cabeza. Luego salió una segunda parte que a mí personalmente no me gustaba tanto, a pesar de que tenía mejores gráficos y todo esto. Pero bueno, el primero está muy chulo. Ya lo iremos viendo. Ahora que hemos acabado varias sagas en el canal, que hemos acabado Cyberpunk y hemos acabado también Luigi's Mansion, pues vamos a empezar con este Dungeons Keeper, que es uno de los juegos que creo que, bueno, hace en el 2000 algo lo intentaron recuperar como juego de móvil y la verdad es que no tuvo mucho éxito porque estaba cargado de micropagos y al final la gente, pues, sí, bueno, tenían el nombre, pero no estaba respaldado por nada, ¿no? Así que la gente al final lo mandó un poco a tomar viento el juego. Así que vamos a seguir escarbando por aquí. Vamos a investigar. El juego tiene mucho contenido secreto, porque veis, el mundo es todo esto. Lo negro no lo podemos escarbar, pero al final siempre suelen haber o cámaras secretas o cosas. ¿Veis? Aquí ya tenemos una mosca. Como las moscas se van investigando y van revelando un poco el mapa, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es... vamos a hacer un túnel hacia arriba del todo. Y luego con esto ya iremos, pues a lo mejor hacemos... aquí hacemos una T. Así. Y vamos... Bueno, aquí veis, no se puede escarbar, pero... Mira, ya tenemos criaturas que están atacando. A ver... Hay una manera, que no recuerdo cómo era. Ah, bueno, si hago clic aquí las cojo. Espera. Vamos a cogerlas. No sé, a ver. Hace tiempo que no juego y no tengo las teclas. Mira, ahí los puntos blancos, ahí son enemigos. ¿Ves? Las podemos soltar con clic derecho y que luchen. Al final el uno este que hay en medio de las criaturas es el nivel que tienen. Conforme van luchando y entrenando, que más adelante las podremos entrenar, pues irán subiendo de nivel, evidentemente.
¿Veis? Han ganado la batalla, ahora se van a sus guaridas a dormir y así recuperan la energía, o dormir, o comer, o lo que sea. Por cierto, ahora esto de comer, lo que voy a hacer aquí va a ser ampliar. Voy a ampliar esto. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y aquí hemos descubierto, bueno, es que hemos descubierto aquí un pasillo, ¿veis? Y al final el duende, los duendes van explorando y todo lo que ellos puedan pasar, pues lo van... Vale, el señor de la tierra es el que marca, cuando lo derrotas, es el que marca el final de la fase. Vale. Aquí podemos clicar, ¿veis? Y los cogemos. Y aquí tenemos el señor de la guerra. Así que vamos a soltar nuestras criaturas aquí. Luego más adelante, cuando veis, aquí tenemos un cadáver. Luego más adelante, conforme van matando las criaturas o tú vas matando a las criaturas, los duendes pueden coger los restos y llevarlos a un cementerio, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esencia, en este primer nivel hemos visto el corazón de la guarida, que es como el núcleo de nuestra guarida y lo que indica que hemos perdido la partida. El comedero, que es para alimentar las criaturas. La guarida, que es para donde reclutarla. Ahí hemos ganado, ¿veis? Hemos ganado este reino. Para reclutar donde duermen las criaturas. Y el dinero, que es donde almacenamos el oro para poder construir y pagar las criaturas. Entonces, como ya hemos completado este primer nivel, pues creo que con espacio era... sí, ¿ves? Pulsa espacio para pasar al siguiente reino. Pues vamos allá. Bueno, aquí nos dan las estadísticas. Y nos dan el nombre, ¿no? Pues Retro Hacker Player. Venga. Seguimos. ¿Veis? Aquí cuando hemos conseguido esto, pues ves que da como todo destruido, ¿no? Porque aquí, en este juego, no somos los buenos, somos los malos. La odiosa vergüenza de pueblo, donde los prósperos ciudadanos no sufren de gripe o gimen. Por desgracia, hasta los niños son felices y viven a salvo. Esto ocurre porque no son castigados por crímenes inexistentes. Bueno, no... Se oye muy bajo la voz, pero bueno, vamos a darle. Ahora aquí nos introducirán un par de cosas más, imagino. Así que vamos allá. Vale. Como veis, lo primero siempre... Creo que con mayúscula... No sé, había una manera de reducir la velocidad. Bueno, aquí he pulsado demasiadas teclas especiales y me ha saltado. Vale. Bueno, yo lo primero que hago siempre es entrar en el mapa y quitar zoom. Y tener esta vista así en vertical. Me es más cómodo. Este juego es de la vieja escuela. No se mueve con el WASD, sino se mueve con las flechas del teclado. Lo puedes cambiar en configuración, pero bueno, al final... Cada uno lo he dejado por defecto. Yo estoy jugando a la versión de GOG, que es completamente funcional en Windows 10. Bueno, claro, juega a través de DOSBox, o sea que... Pero bueno, si no queréis complicaros con configuraciones raras ni nada, la versión de GOG en Windows 10 funciona perfectamente. Y encima está en castellano, tanto voz como texto. Así que... Si queréis en unas ofertas, no estará muy caro y lo podéis jugar perfectamente. Aquí vamos a hacer... Vamos a escarbar todo este bloque de oro que hay aquí. Para escarbar simplemente pulsas el ratón y arrastras y ya está. No tiene más. Vale, aquí yo soy un tiquismiquis. Para tenerlo al mismo nivel que el de al lado, pues vamos a escarbar estas dos columnas también. Esta fila de aquí. Y la guarida también la vamos a dejar... Así. Vale. Y aquí vamos a hacer una apertura aquí. Vamos a hacer una sala. Voy a reducir un poco el zoom del mapa. Vale. Y aquí vamos a hacer otra habitación. Ahí, si no conecto esto aquí. Lo conectamos así. ¿Cuántos duendes tenemos? 4. Vamos a hacer...
Pues todo el... No tengo suficiente oro, pues ya está. 6. Normalmente me gusta tener 10. Pero bueno, ahora cuando tengamos un poco de oro. Debes construir una cámara del tesoro para almacenar oro. Sí, ya lo sé. Yo normalmente lo que hago, veis, es por ejemplo, el oro que está aquí, para que no estén llevándolo de arriba abajo, al principio lo que suelo hacer es crear la sala de oro donde está la mayor beta, ¿no? Aquí tenemos otra, pues esta es más pequeña. Aquí tenemos otro, pero esto es más pequeño. Y al final el mapa este, a ver. Bueno, bajaremos luego una línea hacia aquí, para ver si aquí hay algo secreto. Y lo suyo sería llevar otra hasta aquí para ver si hay algo secreto. ¿Veis? Aquí ya podemos empezar a construir la guarida de... Ay, la guarida, perdón, la sala de oro. Y claro, ahí donde está, pues no tengo que... Bueno, lo que necesito es que esta gente cabe donde tiene que cavar. Uno más. ¡Hala! A ver si construyen un poco de suelo. Los duendes también pueden, tienen nivel, a pesar de que aquí no sale el número. Tienen niveles. Y luego cuando son de niveles más, más altos, me hace mucha gracia porque corren mucho y van dejando una estela. Y bueno, está bien. ¿Veis? La sala de oro ya la tengo casi llena. Lo que pasa es que estos tíos no me caban para que pueda construir aquí. Y siempre otro truco que puedes hacer es desactivar el donde cavan. Y así los fuerzas. ¿Ves? Ahí. Y me he dejado ese. Hombre, para aprovechar mejor el espacio, siempre mejor que las salas sean cuadradas, que no tengan recovecos ni nada de esto. Vale, ahora que cabe en esto. Y ya construyo ahí. Y voy a empezar a reclutar a criaturas, no vaya a ser que me vengan a atacar. Al principio el juego es muy fácil, como todos, pero luego la cosa se complica bastante. Vale, tenemos esta sala de aquí, que lo que luego cavaremos esto de aquí y la integraremos alrededor de del portal. Vale. Vale, sala de oro. Y aquí vamos a construir. Bueno, es que esto es muy grande para la comida. En este cuadrado es donde vamos a hacer la comida, que tendrá conexión por abajo y por donde duermen las criaturas. Vale, ¿veis? Y por aquí tú puedes marcar esto. Vale, ya han reclamado una entrada. Y lo que vamos a hacer es aquí tirar esto. Una línea hacia arriba. Y lo que vamos a hacer es la entrada aquí. Vale, vamos a construir la comida. Necesitas hacer más fuertes a tus criaturas. En una sala, ¿veis? Aquí ya podemos entrenar a criaturas. Pero entrenar criaturas, voy a cerrar esto. Entrenar criaturas cuesta dinero. Entonces, la sala de entrenamiento. Bueno, primero que lo de dormir, esto lo vamos a hacer un poco más grande. Vale, perfecto. Y aquí vamos a hacer la sala de entrenamiento. Y vamos a poner a entrenar criaturas. Por ahora, vamos a hacer... Dice, tu plan funciona sin tropiezos, guardián. Dales tiempo a tus duendes para fortificar los muros. Bueno, lo de fortificar los muros es construir esto alrededor, que lo que hacen es que no puedan romper la tierra que hay alrededor.
entonces dificultas que puedan entrar. Entonces lo que vamos a hacer también es ponernos aquí a entrenar estas criaturas. Voy a ir cerrando todo esto. Veis, ahora tenemos aquí un retoño demoníaco, una mosca y dos escarabajos. Y ahí están entrenando. ¿Veis? Estos números que salen es el oro que cuesta entrenarlos. Así que vamos a poner... voy a hacer esto un poco más grande. Vale. Con esto ya... para este nivel será suficiente. Puedes entrenar criaturas más rápidamente también. ¿Veis? Cuando les das con el clic derecho, que les pegas la bofetada, hacen las cosas más rápido. Pero claro, si abusas de esto, pues le quitas vida. Luego la criatura, las criaturas aquí, no me acuerdo dónde era. Aquí hay un nivel de satisfacción de criaturas. Número de criaturas, lo que te falta el tiempo para el día de pago. Y no me acuerdo dónde era. Había un sitio donde se podía ver los contentas que estaban las criaturas. Evidentemente, la criatura en cualquier momento puede abandonar tu mazmorra. Si está muy descontenta, cogen y se piran. O sea, no tienen ningún tipo de compromiso. ¿Veis? Ahí tenemos un espejo, que por aquí es donde entran los humanos. Aquí aún no podemos construir los puentes. Hay una sala que es tipo puente, que sirve para, pues, por ejemplo, unirías esto y aquí tus duendes empezarían a convertir este terreno. Entonces, como no podemos, pues vamos a ir a esta zona de aquí, que aquí había un poquito más de oro, y lo vamos a coger así. Y aquí abajo también hay otra veta de oro, que lo que vamos a hacer es unir esto, y aquí haremos otra pequeña sala para coger el oro, y luego ya esto lo llevaremos hasta el final aquí. Y a ver qué nos encontramos. Y mientras tanto, ¿veis? Ah, mira. A ver, mira, ¿veis? ¿Veis? Ya hay criaturas de nivel 2. Bueno, pues nada, pues seguimos. ¿Veis todo esto? Entiendo que lo está explorando una de las moscas que debo de tener en el juego. A ver, vamos a pulsar la M. ¿Veis? Ahí está, la mosca va volando y pues ella va explorando el terreno, que hasta cierto margen entiendo, porque veis, ahí se ha dado la vuelta. Bueno, esta sigue. Mira, y para enseñároslo... voy a coger el hechizo de encantar criatura. ¿Veis? Bueno, si se queda quieta... el juego se convierte en primera persona. Entonces puedes con las criaturas, incluso los pollos de comer, pues bueno. Lo que pasa es que el control de esto es un poco... hostias, complicado. Pues está la sensibilidad del ratón muy alta. ¿Cómo se sale de aquí ahora? Vale, clic derecho. Vale, y aquí mis criaturas han llegado hasta el final. Y aquí, como no, bueno, vamos a que rompan esto y que investiguen esto. Bueno, y aquí pues tengo a la gente entrenando, dándolo todo. Bueno, y aquí ya me están atacando. Así que vamos a ver por dónde me atacan. Por aquí. Vamos a coger los retoños demoníacos. Y vamos a soltar aquí. Han muerto rápido. Ahí viene otro. Mira, veis, cuando se matan humanos, suelen dejar caer oro. Le he dado un bofetón a ese. ¿Veis? Puedo con otra. Bueno, lo hago con este. Con clic derecho. No, con clic derecho no. Con clic izquierdo. Puedo coger el oro y así los duendes no tienen que ir llevándolo. Siempre y cuando haya caído sobre terreno que es de mi propiedad, por decirlo de alguna manera. Si no, no hay manera. ¿Veis? Haciendo esto, pues bueno. Así ya llevo yo el oro y...
Bueno, y parece ser que aquí... Ah, mira, una cámara del tesoro hay aquí. ¿Veis que sale el arco iris? Esto quiere decir que no está, no es de nadie. Pero veis, ya yo tengo un duende aquí. Ya me pertenece. Y ahí tengo aquí... ¿Por dónde está? Esto está unido aquí. No puede... La verdad es que no sé quién me estaba, quién me ha atacado, la verdad. Veo esos... Veo ese punto, a ver. Vale, están aquí, pero... O serán las moscas que están... revoloteando alrededor. Exacto, es ahí. Vamos a poner estos aquí cerca. Y ahí... Ya está. Fuera. Erradicado. Y aquí ya tenemos al señor de la tierra. Pues perfecto. Vas a morir rápido. Vamos a ver dónde estás. Ah, mira, está aquí. Vale, pues vamos a esperar a que se acerque un poco más. Y soltaremos... Empezaremos a soltar aquí todo esto. Eliminado. He conquistado este reino. Perfecto, espacio y al siguiente. Ok. Retro Hacker Player. Venga. Y el tercer. El tercer nivel, venga. Este de aquí. Waterdream World. Región de retozo sin sentido y placer interminable. Aquí nadie entiende el verdadero significado del sufrimiento, ni de una violencia innecesaria y repugnante impuesta arbitrariamente. Vamos a darle. Vale, como siempre, quitamos zoom y vista... Así que a mí, al menos, me va mejor. Construye una mazmorra con una sala del tesoro, bla, 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 bla. Por ahora lo mismo, ¿veis? Pero aquí ya tenemos un hueco que nos vamos, vamos a liberar otra. Que yo creo que en este es la librería o la biblioteca. La biblioteca lo que hace es poder tener brujos, que a su vez nos dará la posibilidad de obtener hechizos. Así que como estamos haciendo en, todo el, en todas las misiones, un cuadrado en el oro. Y aquí es donde construiremos nuestra sala del tesoro. Sí, sí, ya veis, siempre... El principio siempre es muy parecido. Veis aquí, a ver, vamos a explorar. Mientras estos cavan, vamos a explorar. Tenemos un trozo de oro aquí. ¿Veis aquí en el mapa? Esto de aquí tiene pinta de que aquí hay algo, algún secreto o lo que sea. Así que iremos a ver qué hay. Tenemos oro por aquí y ahí tenemos el portal. Vale, vamos a terminar esto y excavaremos el portal. Clic derecho y lo leo. Vale, vale. Bueno, no me jodas, claro. Si he hecho de un cuadrado solo. A ver si acaban de descargar y conquistan el terreno este. Y puedo construir. Venga. Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ir a por la cámara esta de aquí. El portal. Vale, pero el portal solo puede ser por aquí abajo. Así que haremos aquí un pasillito. Y aquí haremos
esto de aquí va a ser donde duerman nuestras criaturas. Y aquí les voy a hacer la comida. Y ahora estaba pulsando las teclas que no eran. Y aquí les voy a hacer, en este cuadrado de aquí, en este cuadrado de aquí, vamos a hacer, que me he equivocado, la sala de entrenamiento. Espera, vamos a hacer esto aquí así. Lo haremos de esta manera. Vale, se ha olvidado hacer más que... Vale, 6 faltan. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí sí tengo 10. Hago 10 porque al principio sí que hay mucha faena para los duendes y podrías hacer más. Pero luego al final tampoco llega un momento en que ya no los usas tanto. Entonces, gastar mucho oro en... Y al final, porque estáis viendo que el oro es en cada mapa es finito. O sea, hay un número de betas y se acaba. Así que es cierto que los enemigos dan un poco de oro, pero no lo suficiente como para mantener el ejército. Entonces yo hago 10 por eso, porque creo que es una relación bastante correcta entre el principio del juego, que es donde más trabajos hay para escarbar y todo esto, y cuando ya tienes el ejército un poco montado o la mazmorra un poco montada, que los duendes al fin y al cabo tampoco aportan mucho. Una vez lo tienes todo escarbado, todo con el suelo y los muros fortificados, los duendes dejan de aportar mucho. Entonces... aquí vamos a hacer... No, el comedero lo vamos a hacer aquí. Bueno, y aquí lo que voy a ir haciendo mientras tanto es... ahí me he equivocado. Y he puesto... esto de aquí. Vamos a hacer el comedero. Ha llegado el momento de construir una biblioteca, lo que he dicho. La biblioteca lo que hace es traer magos y te da conjuros. Venga, conquista esa esquina. Vale. Y la biblioteca la vamos a hacer aquí. Mira, ya veis, este trozo no lo he hecho bien, así que da igual. Lo escarbo todo y ahí hago una especie de loft y ya está. Venga, lo dejo así. Esta parte la dejo así. Y lo que voy a ir a hacer es... me voy a marcar esta zona de aquí. Y me voy a trazar esta línea. Pero el último punto no se lo doy. Y voy a ir construyendo la biblioteca aquí. Dependiendo de las salas que construyas, pues atraerás un tipo de criaturas u otro. Y no todas las criaturas son compatibles. Hay algunas que se pelean entre ellas. ¿Veis? El aroma del conocimiento arcano ha traído un warlock ambicioso a tu mazmorra. No olvides entrenarlo. Entrenar de vez en cuando a tus warlocks. Un talento. Su talento para lanzar conjuros los hace magníficamente combatientes a larga distancia. Bien. Claro, los warlocks, si los tienes a entrenar, o sea, si los pones en la biblioteca, te van a desbloquear, ¿veis aquí? Te va a desbloquear conjuros. Pero también es interesante tenerlos entrenados para la batalla del cuerpo de la guerra. O sea, para que cuando vayas a luchar no sean de nivel 1. De nivel 1, perdón. Vale, esto lo dejo aquí. Y aquí vamos a ampliar una línea más, el campo de entrenamiento. Así. Y esto. Voy a subir un poco más aquí. Y esto. Así.
Vale, de salas ya están todas. ¿Qué criaturas tengo? ¿Este dónde está? Estos los voy a poner a que entrenen. A que desbloqueen el hechizo. Y una vez que esté desbloqueado, me pongo a entrenarlos. Y mientras tanto, las moscas y los retoños. Estos son los retoños demoníacos, ¿no? Sí, que se pongan ahí a entrenar. Otra criatura nueva, que es la mosca. Ah, no, la mosca, entonces, ¿esto qué es? Ah, el escarabajo, perdón. Vale, vamos a ver el mapa. Se ha investigado un nuevo conjuro. ¿Veis? No hay... nada que investigar. El nuevo conjuro es acelerar. Pues nada, pues como ya no queda nada que investigar, que habéis visto que lo notifica, lo que vamos a coger es esta gente y a entrenar, se ha dicho. Y ya voy a habilitar esto y lo voy a dejar ahí que vayan escarbando. En el mapa también veis, aquí se puede ver rápidamente toda la parte que falta por fortificar. Cuando está fortificado tiene este borde marrón oscuro. Y veis, esta parte de aquí no la tiene. Y aquí lo que también vamos a hacer es añadir una puertecita aquí, así. Que va a ser para ir escarbando todo este oro. Perfecto. Y esta gente de aquí, veis, pues sigue escarbando. Y supongo que si escarbo esta zona de aquí, llegaré a una zona nueva. Que vamos a trazarlo. A ver qué nos encontramos ahí. A ver, ¿qué hay? Tiene pinta de que es una sala, ¿eh? O algo. ¿Veis que ahí se ve un poco los muros fortificados? Tiene pinta de que va a ser una sala de estas que son para reclamar. A lo mejor es una biblioteca o... Vete a saber, no lo sé. Vale, y... ¿Veis? Aquí también abajo parece que hay algo. Así que vamos a también a escarbar todo esto, ¿eh? Vamos a hacer aquí... Es día de pago. Pues las criaturas a cobrar su salario que van. Vale, y aquí vamos a tirar en la línea aquí en recta. Ahora sería un momento excelente para entrenar un Warlock. Pues ya los llevo entrenando hace un rato, pero bueno. Veis, aquí voy a trazar esa línea. Y los Warlocks, pues de nivel 2, vamos a entrenar. Vale, la zona nueva es esta de aquí. Veis que es una sala de entrenamiento al fin y al cabo. Que la puedes vender para ganar dinero. Porque al final ya tenemos una construida. Así que esta de aquí. ¿Veis la línea roja cómo va disminuyendo? Eso es porque la está convocando el duende. Y pum, ya está. Escarbamos esto para... no sirve para mucho, la verdad, porque... Y esta cámara la vamos a vender. No la necesito. Y es dinero que... Total, ya tengo una cámara de entrenamiento más cerca de del corazón de la guarida. ¿Por qué? Porque así tengo me gusta construir el comedero, la sala de entrenamiento y la guarida cerca del corazón de la mazmorra, porque en el caso de que me ataquen, tengo todas las criaturas cerca. Y yo juraría que antes aquí he puesto que sí. Cuando se oyen golpes, como era el caso, estos golpes, es porque hay humanos que están excavando. Al igual que nosotros excavamos, ellos también escarban. Entonces es importante, pues eso, si tienes fortificado. ¿Veis? Por ejemplo, ellos podrían penetrar ahora por esta zona de aquí y entrar al corazón de la guardia casi directo. Pero en cambio por aquí no podrían. O podrían romper por esta zona de aquí. Al
Al final los duendes, no sé dónde cojones los tengo. Ah, vale, escarbando el oro. Entonces, como lo que quiero es fortificar un poco, porque me veo que me van a romper la guarida por abajo, vamos a decir que no escarben más. Y claro, ya las se pondrán pues a fortificar. Pero claro, se ponen a fortificar por donde a ellos les sale de ahí, ¿sabes? O sea, a lo mejor se ponen a fortificar la zona esta de aquí arriba, cuando a ti te interesa que empiecen con esta de aquí abajo. Pero bueno, ahora se han ido a excavar. Bueno, claro, es que tienen la orden de excavar es prioritaria a... Vale, y ahora que no tienen nada que excavar, pero ya los humanos, ¿veis? Van tirando hacia aquí, me van a romperlo, van a entrar por aquí. Van a entrar por ahí seguro, no va a dar tiempo. Así que voy preparando ya aquí unas cuantas criaturas. ¿Veis que ahí cómo va rompiendo la tierra? ¿Veis cómo salen los montones? No sé por qué no entran por aquí, la verdad. O por aquí. Ahí está, han entrado, ¿lo veis? Pero bueno, van a morir rápido, son de nivel 1. Ya está. ¿Veis? Y aquí yo me he encontrado con ese problema. No puedo seguir escarbando porque ellos han fortificado toda esta zona. Entonces yo este muro no lo puedo romper hasta que no lo rodee. Lo rodee de digamos, de mi propiedad, por decirlo de alguna manera. No lo puedo romper. Pero bueno, por aquí justamente ellos como han abierto camino. Mira, ahí tenemos más criaturas. Vamos a soltar estas. Oye, aquí tenemos un bastante grande la zona esta, ¿eh? Vale, la primera ola de atacantes dice que ya ha muerto. Pues ahora los duendes pues tienen trabajo para explorar toda esta zona. Entonces cuando mis duendes este terreno de aquí lo conviertan a rojo, este muro lo podré romper. ¿Veis? Como ya ha conquistado el terreno de abajo, puedo coger esto. Y dices, hay un pequeño truco, ¿veis? Ya no puedo coger más, ¿no? Pero si yo ahora lo suelto aquí, por ejemplo, se hace una montaña de oro. ¿Veis? Y ahora son dos. Y puedo coger esto. Y puedo coger esto de aquí. Ya no puedo más. Vengo aquí. Lo suelto todo. Lo cojo. Y lo cojo. ¿Veis? Y ahora yo me voy aquí a mi sala del tesoro y así me ahorro. ¿Y dónde está la sala del tesoro? Aquí. Y de pum, ya está. Ya he transportado el oro. Vale, esta gente está aquí. Mira, aquí hay más oro. ¿Veis? Mira. Ha conquistado el terreno este y el muro desaparece. Yo puedo romper, ya puedo escarbar. Luego más adelante hay un hechizo, me parece que es para... Bueno, me parece, no, estoy casi seguro de que hay un hechizo para destrozar los muros y poder penetrarlos. Al igual que luego puedes hacer un taller y puedes construir trampas o puertas. Y si por ejemplo aquí no te interesa, pues pones una puerta y así te aseguras que tus criaturas no pasan por ahí. Sobre todo los duendes, porque los duendes muchas veces cuando estás, sobre todo de una manera colindante con otra, con los enemigos o con otra mazmorra, ellos, claro, tienden a ir a explorar, pero muchas veces pues se encuentran enemigo y te los matan. El señor de la tierra se aproxima, pues. Pues vamos a matarlo. Vamos a dejar estos aquí ahora. Vamos a coger. He cogido un duende, me he equivocado. Yo por ahí ya veo que tengo criaturas de nivel 5. El máximo de nivel de las criaturas es nivel 9.
Lo que pasa es que quiero ver lo que hay aquí. Si pulso espacio ahora, ya pasaría, acabaría el nivel. Pero antes de esto, quiero asegurarme de lo que hay aquí. No vaya a ser que haya... Algunas veces, en los mundos hay entradas a mundos secretos. O sea, hay como unas cajetillas y son como mundos secretos. Entonces quiero asegurarme que no hay. Y por ejemplo, en este recoveco también, no sé. Sé que en su día me entretuve y todos los mapas, antes de pasarlos, los limpiaba. Y ahora, pues la verdad, no recuerdo en cuáles eran. Pero bueno, vamos a... Ahora ya, como no nos atacarán, ya hemos matado todo. Podemos... Bueno, aquí claro, como no tenemos puente, no podemos romper toda esta zona. Y yo creo que en este nivel no había nada, ¿eh? No había nada. Así que nada, damos por concluido el nivel, espacio y siguiente. Vamos a poner retro hacker player. Y vamos a hacer un nivel más y lo dejamos por hoy ya. Venga. Vale, como siempre, reducimos zoom del mapa, reducimos zoom del juego, miramos el mapa. Aquí tenemos bastante oro. Y bueno, aquí es evidente que tenemos que ir hacia arriba. Este es buen sitio porque aquí tenemos como una entrada y todo esto es impenetrable. Así que lo que vamos a hacer va a ser... Vale. Vamos a hacer primero unas líneas aquí así. Hasta aquí. Luego esto lo vamos a convertir así. Este nivel la verdad es que no me voy a complicar mucho y lo que voy a hacer va a ser romperlo todo un poco. Lo voy a dejar todo escarbado al máximo. Vale, y aquí tenemos este, ¿veis que no son oro? Son gemas. Las gemas es como el oro, pero no, pero tiene como, ¿cómo decirlo? Más durabilidad, sino que estos cuadrados pueden cavar y no se acaban rompiendo. O sea, se acaban rompiendo, pero tardan mucho más. O sea, son como una fuente de oro mucho mayor que justamente las propias estas de oro, beta de oro que hay. Aquí es, entonces, con esto es aquí donde vamos a hacer la cámara del tesoro. Lo que sí que vamos a hacer es dejar la guarida. Vale, que caben. Y voy a hacer el conjuro y voy a gastar todo el dinero que tenga. Y creo que me he empezado aquí flipando, como que para que escarbaran mucho. Hay que dejar que este oro no lo quiten. Vale. Bueno, aquí veis, aquí hay lava. Así que esta de aquí, esta edificio que falta, seguro, estoy seguro que es el puente. Y aquí tenemos pues los conjuros que tenemos que entrenar. Y aquí veis, ya tenemos esto. Pues, seguramente aquí también se libera el taller. No, supongo que será el taller y luego más adelante, después del taller, encontrará el puente. No, no lo recuerdo. Pero bueno, vamos a crear aquí pues eso. El oro este, vamos a hacer aquí... Una sala del tesoro.
Vale, esta gente ya lo ha escarbado todo, así que vamos a hacer que escarben esto también. Vale, y este oro que había aquí, ya lo llevo yo, no os preocupéis. Vamos a crear dos más para tener esos 10 que siempre tenemos. Y venga. Todo este terreno fuera. Estaría bien tener una herramienta que fuera en plan rectángulo, que pulses aquí y te haga las habitaciones, pero bueno. Es lo que hay que ir haciéndolo así. Vale, vamos a seguir aquí. Vamos a construir la sala del oro esta, como estábamos haciendo. Vale, ahí tenemos la sala del oro. Vamos a empezar a construir aquí la sala de la comida. Que será... Mierda, se me ha ido el dedo. Bueno, pues mira, ya que está, que llega hasta ahí. Vale, así de grande. Vamos a hacer la guarida aquí. No sé si se oirá mucho el ratón, pero bueno, es que al final, pues, tengo que ir haciendo... Vale. Vamos a ver cómo vamos. Aquí tenemos todo esto roto. A ver si lo acaban de romper. Y... Espérate, voy a romper esto porque si no se van a poner a fortificar y no tengo ganas de que fortifiquen. Que empiecen a crear suelo. Ahora aquí hago los edificios que toca y vamos a limpiar esta zona. Y mientras tanto, pues bueno, las criaturas que vayan investigando, que vayan entrenando, etcétera, etcétera. Vale, lo que vamos a hacer es la guarida, la vamos a hacer. Voy a hacer aquí una super guarida. Ya se me ha ido el ratón uno ahí arriba. Por ahora la vamos a dejar así. Aquí vamos a hacer la biblioteca. Una biblioteca generosa vamos a hacer. Bueno, podría ser así. Y la sala de entrenamiento la vamos a hacer aquí. Bueno, estoy diseñando la borra. Vas a decir que esta mazmorra, claro, la he hecho como el culo, ¿vale? No tengo... Bueno, aparte de que no tengo oro, no tengo... ¿Ves? Aquí ya me ha salido el taller. Y esto será el puente. Bueno, vamos a poner... Si marco las tres, como esto ocupa tanto, me van a quedar todos los duendes aquí cavando todo el rato. Entonces marco una para que vengan un cierto número de duendes. Pero que el resto siga haciendo sus tareas. Ahora se ponen a fortificar todo esto. Pero la verdad es que da bastante igual que fortifique, ¿no? Vamos a hacer que todo este suelo...
darle más trabajo a mis jueces. ¿Que no? Venga, que empiecen a acabar, hombre. No pueden darle más trabajo, ¿veis? Al final tienen un número máximo, de trabajo. Pero no os pongáis a fortificar, hombre. Se ha investigado una nueva cámara. Ah, bueno, y aquí me había quedado entre medias de crear esto. Para que se entrenen aquí. Y aquí vamos a crear esto. No sé si me llegará el oro. No, esto lo vamos a poner aquí abajo. Bueno, a construir una nueva de esto. Dice, cuando el número de tus tropas sea suficiente y haya tenido algún entrenamiento, condúcelas hacia el norte. Para... Mira, ya está, aquí, ¿veis? Puente, ya puedo tener, ya tengo el puente. Vale. Los warlocks están. Y el troll este es el que se viene al taller. Al igual que los warlocks van a la biblioteca, los trolls son los que van al taller. Vale, con el día de pago. Vale. Y mis duendes, pues bueno, están ahí explorando todo esto. Y ahora vea como ya han liberado un poco la faena. Voy a volver a hacer que piquen toda esta zona de aquí. ¿Qué nuevo conjuro se ha investigado? Llamada a las armas. Este llamada a las armas lo que hace es que cuando lo plantas en un sitio, por ejemplo, yo pongo llamada a las armas aquí, acuden todas las criaturas, pues como las abejas a la o como las moscas a la mierda. Iba a decir como las abejas a la miel. Y no me ha salido la frase, así que he dicho otra, que bueno, es también totalmente válida. Vamos a ver, vamos a seguir. Toda esta zona limpia. Ay, qué pesados con él. No puede darle más trabajo a los duendes. Quieren ver cómo sí que puedo. ¿Veis? Y aquí tengo al tío este picando. Bueno, tengo a dos. Ahí. No, son tres. Tum, tum, tum. Ahí los tengo fijos sacando oro. Y no va a haber ningún secreto en esta zona de aquí. Vale, pues si no queda nada que investigar, chicos, estos, que los trolls son bastante duros, a entrenar. Todo aquí, todo Kiski a entrenar. Vale, este. Y a ver si estos espabilan y acaban ya de picar, macho. Bueno, aprovechando que tengo las betas esas de... Que estos dan bastante oro. Voy a hacer aquí una locura. Y voy a gastar bastante dinero creando duendes. 20 duendes, venga, el doble. Venga, picar, cojones. Me quiero liberar toda esta zona. Esta tierra la quiero fuera. ¿Cómo que no puedo? Si son 20. He doblado el número de duendes. Thank you.
Y así, mira, aquí me ha quedado un poco de tierra. Así luego todo esto no lo tienen que fortificar, hombre. Se pongan a cavar ya y se dejen de tonterías. Venga, aquí todo esto también fuera. Claro, están tardando tanto porque están excavando este oro. Y al excavar el oro... Vale, esto... Voy a dejar que esto no lo escarben. Y voy a quitar que caben el oro. El oro que lo dejen. Ya luego lo cogemos. Si no, estáis tardando mucho y... Vale, se ha fabricado una puerta. Pues perfecto. Pues mira, las puertas. Vamos a poner... Bueno, si la pongo aquí es absurdo porque luego cuando escarbe todo esto se va a romper. O sea, la puerta tienes que ponerla en un pasillo de uno. Y si, por ejemplo, luego escarbo por el lado, pues es evidente que la puerta no hace nada, entonces no sería para nada. Vamos a ir haciendo tiras así. Y no había nada secreto aquí. Cago en la hostia. Bueno, mira, con toda esta tontería al final nuestras criaturas han estado entrenando mientras tanto y ya está. Y ahora, los trolls, me he equivocado, los trolls aquí, no es que no tengan nada que investigar, los trolls siempre tienen, porque van construyendo materiales, pueden tener una, dos, tres N puertas, igual que esto de aquí. Entonces los trolls sí que es interesante entrenarlos, pero también ponerlos a investigar. Los warlocks, sí, una vez ya los has ya han investigado todo. Sí, estos ya, pues los pones a entrenar y ya está, porque no tienen, en la biblioteca, digamos, ya lo han investigado todo. Pero en el taller sí, puedes ir construyendo puertas, trampas, etcétera, etcétera. Y a ver si esta gente acaba ya, ¿eh? Ahora ya deberían empezar a conquistar el terreno, pues no tienen nada que escarbar. Estos pequeños de aquí. Y nada, mirar aquí cómo van. Tututum, tututum, tututum. Y aquí hay un puntito. Hay un punto ahí que no he construido. Ahí, la guarida. ¿Veis? Se ha fabricado una trampa. Ya empieza a tener. Ya tengo trampas porque los trolls en el taller pues están haciendo de las suyas. A ver si acaba todo el suelo. Y me pongo a escarbar este oro de aquí y ya. Y ya empieza a mandar tropas aquí para que maten a todos estos humanos. Vamos a poner que limpien este oro. Y aquí lo que pasará es que cuando yo ponga a limpiar este oro, estos tíos de aquí, que son ballesteros o arqueros o no sé qué historias, pues empezarán a atacar. En la cosa, lo suyo es hacer así. Pongo puente. Y ahora vengo con criaturas mías de nivel alto y las dejo caer aquí.
Y ya está. Y entonces aquí ahora, si le pones puentes por aquí, siempre puedes hacer... Ay, no puedo construir más puente porque no veo. Pero hay otro pequeño truco, que ahora os lo digo. Al final dices, bueno, pues no puedo construir más puentes, ¿no? Vienes, coges un duende, lo dejas caer aquí y ¡pum! Y dices, pues ahora mira, mira si no puedes. El problema de hacer esto es que si luego viene un listo y te coge la... porque todo esto cuenta como una sala, pues te quita el puente. Pero bueno, como la máquina cuando te lo quita, luego no lo suele vender, pues da igual, porque luego se lo vuelves a quitar tú y ya está. Así que vamos a ver. Vamos a coger un duende, lo que hemos hecho antes, pero por este lado. Me parece que había unos atajos de teclado para no tener que estar, pues esto, construir una sala, sino que ya pulsabas y bueno, pues te salía el cursor ya para construirla. La verdad es que estaría bien refrescar, luego mirar en configuración para mirar a ver esos atajos de teclado y así no tener que estar moviéndome con el ratón. A mirar aquí toda la cantidad. Lo que pasa es que en este nivel, como sé que voy a ir sobrado de dinero, me permito hacer estas cosas de construir, digamos, no un puente, sino una plataforma que cubra toda la lava. Voy a dejar uno aquí. Al final la lava va a bordear toda la fortaleza, pero juraría, es que yo juraría que en las primeras fases o en los primeros niveles había una sala secreta que tenía un mundo secreto. Yo no sé si es en esta de aquí, no lo recuerdo, es que no recuerdo si era la tercera, en la cuarta, en la quinta. Yo sé que me sonaba que era por el principio, pero bueno. Vamos a hacer todo esto de aquí. A todo esto los duendes que están haciendo ahora, porque ahora no hay nada que... Claro, mi taller no es suficientemente grande porque ya tendré demasiadas puertas, demasiadas trampas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el taller que tengo. Trampas de humo. Pues mira, que me pongan... Voy a hacer que me pongan una, dos, tres trampas. Las tres trampas que tengo. Ah, no, tenía dos. Pues que me las pongan aquí. ¿Veis? Y aquí esto no lo puedo romper. No tengo... O sea, no tengo para abrir la puerta. Pero sí que puedo venir, decirle a mis trolls, venir, poneros aquí, y lo que harán es romper la puerta. Ya está, puerta rota. Así los duendes empezarán a explorar toda esa zona. Aquí alguien ha explorado esto. Vamos a hacer más puentes por aquí. Pues no, no hay nada. No hay nada aquí. Porque ahora aquí ya, fijaros que el borde llega hasta aquí. Y como no hay algo por este lado de aquí, bueno, ahí creo que hay como una entrada, ¿no? En el muro. Están ganando una batalla.
Vamos a soltar aquí todo esto. ¿Veis? Y aquí vamos a poner... Esto ya simplemente por manía, personal. Vamos a dejarlo un poco. Ya que haya dejado esto aquí, vamos a dejarlo un poco bonito. Vale. Tus criaturas están siendo atacadas. Hostia, qué pesados con... Ya, hombre. Los servidores están ganando una batalla. Se ha fabricado una trampa. Vamos a que rompan estas puertas. Tenemos aquí robar héroe, incrementar nivel. Veis, aquí tenemos esos cuadraditos que decía antes, que eran como... Hay uno pues que será mundo secreto, no sé si en este nivel o en otro, pero habrá... hay algunos que son pues esos mundos secretos. Y aquí vamos a poner estos y que rompan estas puertas también. El incrementar nivel está bastante bien porque lo que hace es incrementa el nivel de todas las criaturas. Por ejemplo, ¿ves? Todas mis criaturas han sido bendecidas con un nivel más. ¿Veis los duendes que ahora son de nivel 2? Oye, aquí lo que hay es oro. Y empieza a tener ya un ejército bastante importante para ya acabar el nivel, así que... Vamos a escarbar por aquí. No, no puedo escarbar. Hasta que no, los duendes no acaben. ¿Cómo vamos de oro? 36.000. Voy a romper esta puerta de aquí con algunas criaturas. Uy, me he quedado, me he comido casi todo, 28. Pero ves, tener tantos duendes luego quemas mucho dinero y llega un momento en que se ponen a fortificar. Y lo que quiero es que exploren el terreno, porque claro, cuando hay uno explorando va de uno en uno, pero no se puede adelantar porque no puede explorar hasta que la casilla anterior no te pertenezca, ¿no? Pero bueno, aquí ya vemos que este está aquí abriendo camino. Ahí tenemos ya una puerta, así que vamos a ir preparándonos criaturas para coger. ¿Veis? Ahí se oyen golpes. Por ahí, ahí estará el tío este.
Mira ahí, corazón de la guarida. ¿Y veis que se van directos a atacarlo? Es el corazón de la mazmorra enemiga late ante ti. Se me ha escapado ahí un bofetón, pero vea. ¿Ves que se va haciendo cada vez más pequeñita? Pues ya casi lo tenemos. O sea, me ha parecido ver por ahí uno de nivel 7 ya. Ahora romperemos estas de aquí. A ver qué hay aquí. Haremos ahí un atajo para que no den toda la vuelta. Has conquistado este reino. Bueno. Hemos conquistado el reino, pero... voy a explorar lo que hay ahí. No vaya a ser que haya algo interesante. Y lo que voy a hacer, para que no se vayan tan a tomar por culo con el oro, voy a construir aquí una sala del oro, para que todo esto que caben aquí lo dejen ahí. Y aquí que tenemos más lava. Mira, transferir criatura. Esto de transferir criatura está bien, porque lo que hace es coge una criatura de este reino y la tienes para el siguiente nivel. Eso, al siguiente nivel empiezas con esa criatura. Así que es bastante interesante. Vamos a recuperarlo, a ver si exploran esto. Vale, ya lo han hecho. Pues vamos a poner aquí un puente. ¿Veis? Y aquí ya para empezar tenemos una araña. Lo que pasa es que el problema de las arañas es que no se llevan bien con las moscas. Así que lo que me voy a transferir creo que va a ser el Warlock de nivel 7, que creo que he visto que tengo. Es transferir criatura, nivel 7, araña. Araña, araña, escarabajo. Retoño demoníaco. De nivel 6, troll. Retoño demoníaco. Warlock nivel 5. Warlock nivel 6, retoño demoníaco nivel 6. Pues me voy a llevar este Warlock de nivel 6. Y ya está. Así que ya este nivel no tiene mucho más secretos. Pulsamos espacio y acabamos. Y ya con esto acabamos la primera parte, o el primer vídeo que vamos a hacer de Dungeon Keeper. Así que lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado. Si os gusta, podéis suscribiros al canal para seguir viendo la saga de Dungeon Keeper, que voy a subir en los próximos días, semanas o meses, cuando tenga tiempo. Y si os gusta el contenido, pues dar un pulgar hacia arriba, que para mí es muy importante. Así que sin más, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!